Bienvenidos a este curso de 24 clases. Para mí es un agrado estar con ustedes y poderles ir orientando en la comprensión del arte y en el desarrollo de los procedimientos técnicos del dibujo y la pintura. En esta clase en particular nos vamos a orientar en el descubrir el significado del arte y de los valores contenidos en el arte. Cuando uno se enfrenta a esta gran pregunta de tratar de significar el arte, ¿qué es arte? Son tantas las opiniones que encontramos a nuestro alrededor. Unas son de carácter expresivo, el arte es un medio de expresión. Otra es, el arte es un medio de comunicación. El arte es todo aquello que nos agrada, aquello que nos satisface. El arte es sinónimo de excelencia. Es decir, hay muchos significados sobre el arte, pero a nivel profesional tenemos que llegar a la conclusión de algún significado que sea válido y que sea convincente para todos. De eso se trata esta explicación. ¿Qué es el arte? Supongo que tú, como yo, también te has preguntado en alguna ocasión qué es esto del arte, cómo lo podemos definir y definirlo de una manera convincente. Después de muchos años de estar dándole vueltas al significado del arte, yo he llegado a una frase que a mí me sirve. Es mi humilde opinión, no es ninguna frase que tenga algún tipo de bibliografía detrás ni nada, es simplemente producto de mi propia experiencia y la quiero compartir con ustedes. El arte para mí es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Esa frase es corta, pero es de un profundo significado y quiero ir explicando palabra por palabra lo que para mí significa esa actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Decir que el arte es una actividad es algo obvio. ¿Por qué? Porque tenemos a un autor que está creando y en esa producción, en esa pretensión o propósito que el artista está desarrollando, está estableciendo una actividad. La actividad siempre implica un sujeto y un objeto, implica un personaje, un autor que está creando una obra. En ese sentido, el arte es una actividad, podemos afirmar que es una actividad. Ahora, el arte es una actividad emocional y ahí es donde existen los problemas. ¿Cómo se entiende eso de que el arte es una actividad emocional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el arte es emocional? Porque muchas cosas son emocionales, ¿eh? Nosotros nos sentimos agradados, desagradados, apreciamos, despreciamos. Ese tipo de variaciones en nuestro estado nervioso producen sensaciones y activan nuestra emoción. Ahora tenemos que definir qué es emoción, qué es intelecto, qué es voluntad, qué es sensación, qué es sentimiento. Todas estas cosas son interesantes de irlas comprendiendo una por una. Vamos a definir lo que es la emoción. Emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Nosotros captamos sensaciones, captamos todo tipo de variaciones estimulantes que nos producen algún tipo de impulsos. Por lo mismo decimos que emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. ¿Y qué es sensación? La sensación es un exceso o una carencia de lo normal. El sentimiento es el recuerdo de una sensación. Lo sensorial y lo sensitivo son dos aspectos muy diferentes. Lo sensorial tiene que ver con nuestros sentidos, con los cinco sentidos, y lo sensitivo tiene que ver más con nuestra emoción, con nuestro intelecto y con nuestra voluntad. Y decimos que el arte es una actividad emocional porque produce sensaciones en el observador. Cuando se observa algo que agrada, decimos que es bello, decimos que es bonito, decimos que es bueno, decimos que se ajusta a nuestro sentido. Por lo mismo, el arte es una actividad emocional. Y es una actividad emocional de crear. ¿Y qué es eso de crear? Otro término bastante complicado de definir. Vamos a tratar de explicarlo. Hay personas que creen que crear es producto de una genialidad, es decir, las cosas surgen de la nada. Eso no es cierto. La creación es una transformación de un objeto en otro diferente. Nosotros lo que hacemos al crear
con el óleo es mezclar pigmentos que son productos minerales con aceites, con un adherente, con un medio que adhiera ese pigmento a la tela, y con las formas que creamos sobre la tela estamos estableciendo una forma que al observador le produce la sensación de estar viendo un retrato, de estar viendo un paisaje, de estar viendo formas que identifica. Pero esas formas no son reales, son solamente manchas hechas con aceite y con pigmento. Luego, crear es transformar una cosa en otra. Una lavadora, por ejemplo, transforma la suciedad de una prenda en una prenda limpia. Un teléfono transforma las ondas en sonido. Pero el artista dispone de libertad para poder transformar ideas en imágenes y en objetos nunca antes observados. Esa libertad es la que nos permite crear. Ahora, ¿cómo definimos libertad? Hay gente que dice que la libertad es la capacidad de optar. Pero si yo opto por dejar la luz de tu departamento encendida durante una semana, yo creo que me vas a perseguir y a sentir perseguido por ti para que pague la cuenta de la luz. Luego, la libertad tiene que ser algo distinto a eso. Libertad es la capacidad de optar por aquello que es válido siempre para todo. Aquello que es válido siempre para todo no perjudica nunca nada. Esa es la verdadera libertad. Esa es la libertad que te libera. Te libera del reclamo, de la acusación, del rechazo. La verdadera libertad es la capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todos. Por eso que en el arte buscamos temas de caracterización universal, emblemáticos y trascendentes, que beneficien siempre a todo. Decimos que el arte es una actividad emocional de crear. Hemos explicado lo que es esto de la emoción, sentimientos, sensaciones. Hemos explicado también lo que es crear. ¿Pero qué es apreciar? Apreciar es dar o recibir el valor del observado. Apreciar no es observar. Observar es simplemente mirar. Mirar con los sentidos, mirar con el aparato sensorial, con la vista. No siempre vemos aquello que observamos, ni todo lo que observamos lo apreciamos. A eso le llamamos observar, pero apreciar es dar o recibir algún tipo de valor. Es decir, nosotros apreciamos las hojas cuando sabemos de qué árbol son esas hojas. Pero cuando vemos la hoja simplemente no sabemos lo que es. Pero cuando la identificamos, cuando la separamos a la hoja del eucalipto de la hoja del membrillo, sabemos que la hoja del membrillo es de una forma y la del eucalipto es de otra. En ese caso estamos apreciando. Luego, apreciar implica atender, entender y estar atento a aquello que observamos y deducir de eso que observamos algún tipo de conocimiento, algún tipo de sensación, algún tipo de estímulo motivante. De esa forma podemos decir que lo estamos apreciando. Luego decimos que el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Y aquí está el gran término. ¿Qué es belleza? Belleza es una palabra muy común, utilizada por todos, pero el significado no todos lo conocen. Entonces vamos a explicar lo que es belleza. Decimos que belleza es la fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. Al apreciar un objeto podemos disfrutar del estímulo de complacencia que produce ese objeto cuando lo apreciamos, cuando estamos valorándolo, cuando estamos comprendiéndolo, cuando estamos disfrutándolo, cuando nos motiva. En ese momento nosotros recibimos un estímulo de complacencia. La belleza es un estímulo complaciente. Luego, la belleza es la fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia, pero el sujeto tiene que apreciarlo. Si el sujeto desprecia al objeto, en ese desprecio no encuentra ningún valor, no encuentra ningún reconocimiento, no encuentra ningún convencimiento, no encuentra ningún tipo de estímulo motivante, tampoco encuentra ninguna gratificación. Por lo tanto, al despreciar algo no encuentras belleza. Al apreciarlo, encuentras belleza. La belleza es la fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. ¿Dónde se encuentra la belleza? ¿En el objeto o en el sujeto? La historia ha tenido ciertos personajes que han defendido la idea objetivista que decía que la belleza se encuentra en el objeto bien hecho. Una obra de arte bien hecha, según el objetivismo, contiene belleza y la belleza está en ese objeto. Y la tendencia subjetivista decía que no, que la belleza, si no es apreciada, no existe. Luego, la belleza está en el sujeto. ¿Dónde está la belleza? ¿En el sujeto o en el objeto? La belleza se establece. Es como el amor. ¿Dónde está el amor? ¿En el enamorado o en la persona que no le corresponde?
¿Está en la persona que le corresponde o está en el que no está enamorado? No, el amor está en la unión entre los dos. Cuando los dos se unen, se establece el amor. ¿Dónde está la verdad? ¿Está la verdad en el significado o está en el criterio? No, cuando el significado y el criterio se unen, te convence. En ese convencimiento se establece la verdad. De la misma forma, la belleza se establece entre el objeto observado, que es apreciado por el sujeto. Cuando ese objeto observado es apreciado por el sujeto, se establece la belleza. Si el sujeto desprecia ese objeto, no hay belleza. Luego, el arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Cuando se comprende la belleza como ese estímulo gratificante que beneficia, que motiva o que significa para el apreciador. Ahora que sabemos ya la definición del arte, debemos distinguir qué cuadro vale más que el otro. ¿Cómo podemos valorar un cuadro por sobre el otro? ¿Qué aspectos de la obra son medibles? ¿Qué aspectos de la obra son objetivos? ¿Qué aspectos de la obra son subjetivos? ¿Cómo podemos distinguir los valores del arte? ¿Cómo podemos evaluar un cuadro? ¿Cómo podemos distinguir entre un cuadro y otro cuál de los dos es más valioso? A nivel profesional me refiero. A nivel de gusto, lógicamente, a unos nos va a gustar uno y a otros nos va a gustar otro. Pero a nivel profesional debe de existir alguna forma para poder evaluarlo y poder distinguir entre aquel que vale más y aquel que vale menos. A nivel profesional me refiero. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué tipo de valores existen contenidos en el arte? De eso mismo vamos a conversar a continuación. En el arte existen valores objetivos que son comparables unos con otros. Me refiero a los valores temáticos, compositivos, gráficos, tonales, cromáticos, técnicos y valores subjetivos que son más particulares de cada uno de los que observa. El primero de los valores en el arte es el valor lectivo, el valor de aquello que tú propones, de esa pretensión o propuesta que tú ofreces. Esa pretensión o propuesta que ofreces, si tiene una característica de ser universal, de ser trascendente, es decir, de tocar a todos, siempre, y de ser emblemático, es decir, de ser reconocido por todos, ese valor es superior a aquel tema que sea simplemente un tema intrascendente, un tema particular, a un tema que no esté bien definido. Luego, el valor temático tiene que ver con esa caracterización universal, emblemático y trascendente. Es obvio que todos esperamos llegar a la mayor cantidad de gente, que queremos que la gente se interese por nuestra propuesta, y por eso el tema tiene que ser un tema importante. Pero además está el valor compositivo, el cómo compongo esa escena. Dentro del valor compositivo hay dos aspectos, el de la idea y el de la imagen. ¿De qué manera compongo la idea? ¿De qué manera escenifico la obra? ¿De qué manera ubico las cosas? ¿Pongo las luces? ¿Pongo los contrastes? ¿Equilibro las luces y las sombras? ¿Equilibro los colores? Y por otro lado está el cómo ubico esas cosas en el rectángulo del soporte. Esas cosas en el soporte tienen que estar compensadas. Y las puedo compensar por normas de simetría, por la composición áurea, por diversos aspectos que hagan que la composición esté balanceada. Cuando una composición está en equilibrio, lógicamente el valor de esa composición va a ser superior a aquella composición que no está compensada o que no está en equilibrio. El valor gráfico tiene que ver con la precisión y con la destreza. Es obvio que aquello que estamos representando queremos que sea lectivo, por lo tanto tenemos que ser precisos en la demostración de lo que estamos ofreciendo. Pero no solamente el ser preciso es valioso, también se necesita mostrar esa destreza en la precisión. Nosotros cuando vemos los cuadros de Velázquez, por ejemplo, vemos que hay una soltura en el trazo. Esa soltura en el trazo es un valor gráfico. Gráfico es todo trazo que se realiza con la mano. Entonces, cuanto más variedad de trazos exista, cuanto más precisión y cuanto más destreza pongamos en el cuadro, más valor va a tener ese cuadro en el ámbito gráfico. El valor tonal tiene que ver con la volumetría, con qué tan precisos somos en la demostración de los volúmenes. Y para mostrar los volúmenes necesitamos ser precisos también en las gradaciones tonales. Las gradaciones tonales que nos producen esa sensación de luz, de ambiente, de espacio,
Esas demostraciones tonales, por supuesto que tienen más valor que aquellas que no están ajustadas a la luz o que no están ajustadas a los volúmenes. El valor cromático tiene que ver con varias cosas. Por un lado está el uso de la gama cromática que es elegida por el autor. Por otro lado está la matización, la cantidad de colores que tú eres capaz de poner dentro de una superficie. Y el aspecto técnico tiene que ver con el oficio, con el qué tanto dominio tienes del oficio. Lógicamente, aquellos cuadros que tengan más riqueza cromática y que tengan también un oficio más depurado van a ser más interesantes que aquellos cuadros que manifiesten torpezas. Y un último valor es el valor de la armonía. Las cosas que están en armonía dentro del cuadro producen una sensación gratificante. Estos valores que estoy explicando son valores objetivos, son valores que podemos comparar. Los valores que no podemos comparar son aquellos valores subjetivos. Los valores subjetivos son el valor de la comunicación. Si un cuadro te comunica o no te comunica es un aspecto personal, particular de cada uno. Hay cosas que a unos le comunican mucho y a otros no les comunican nada. Eso va a depender mucho del criterio que tenga cada uno al observarlo. Otro valor subjetivo es el valor sentimental. Al cuadro lo pintó mi abuela, entonces como lo pintó mi abuela tiene mucha importancia. Otro valor subjetivo es el valor social. Ese cuadro lo pintó una persona que es famosa o que ha conseguido logros sociales. Y por último está el valor también económico, el hecho de que alguien te pague mucho por el cuadro. Eso también despierta el interés de los demás. Luego todos estos valores son aspectos sensibles que atraen a las personas y que influyen en determinar cuál es el valor de un cuadro. No debemos confundir lo que son los valores propios del cuadro con el precio del cuadro. Los valores del cuadro son aquellos aspectos que se establecen entre el apreciador y la obra. El valor y el precio son dos cosas enteramente distintas. El valor es esa cualidad que nos satisface y el precio es un acomodo que se establece entre el comprador y vendedor, entre la oferta y la demanda. Los valores del arte estéticos no tienen nada que ver con los valores del mercado, con los valores del precio, con los valores económicos. Los valores del arte se desprenden de la calidad de los productos. Tienen que ver con el tipo de trabajo, el tipo de labor, el tipo de habilidades, el tipo de destrezas que el artista imprime en su arte. Aquí termina nuestra primera lección. Espero que haya sido interesante. Espero que os haya servido para poder expandir el conocimiento sobre el arte y sobre sus valores. Y nos vemos en la próxima clase.